Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Noticias. Buenos días a todos desde la ciudad de Nueva York, lluviosa la mañana hoy. Les saludamos con cariño, un abrazo ferviente, caluroso a cada uno de ustedes desde esta que es la Gran Babel de Hierro, la ciudad que nunca duerme. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Desde República Dominicana, noticia al instante. Daremos a conocer brevemente los titulares de las principales informaciones en Dominicana. Adelante, Bolívar. Bien, buenos días a los compañeros que ya están en línea. Ayer, como saben, no salimos al aire porque estaban haciendo arreglos internos acá en el edificio y eso nos impidió estar con ustedes durante todo el día. Buenos días a Alejandro Lizardo, que ya está ahí, Vega Teddy Nicauli, Maricefa Reyes. Buenos días, Juana Tejada. Buenos días a Mari Polanco, Soraya Almanzar. Buenos días, Juan R. Lubriel. Ana Hilda Vargas, diputada, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Máximo Padilla, buenos días. Buenos días a Yubelquis Castillo, Miguel Rodríguez, Roberto Collado Collado, a Katia Rousseau, que nos sintoniza desde Cuba, Ingrid de la Cruz, Argelia, Milenita Altagracia Ruiz, gracias, gracias por estar ahí, buenos días. Día lluvioso, como le decía, acá en la ciudad de Nueva York. Y de inmediato vamos a entrar a los titulares. ¡Noticias! Titulares internacionales, el presidente costarricense rechaza la vía militar en Venezuela o Nicaragua. Irán vigila los movimientos de los Estados Unidos y amenaza con una respuesta aplastante. Gobierno británico pospone votación en el Parlamento sobre acuerdo del Brexit tras las críticas. Una mujer evitó ser secuestrada gracias a que hizo un gesto rápido en México. Arrestan a simpatizante de Hamas que amenazó con volar la torre Donald Trump en la Quinta Avenida de Nueva York. Ejército de Estados Unidos erigirá tiendas de campaña para migrantes en frontera con México. Español acusado de triple asesinato se libra de pena de muerte y recibe cadena perpetua. Donald Trump perdió batalla judicial para impedir que demócratas conozcan sus fianzas. Jair Bolsonaro reformó la liberación de armas a la ciudadanía, excluyendo fusiles y armas automáticas. Miembros de una pandilla asesinaron a una niña con un machete en Estados Unidos. El diario RT de Rusia, en su primera plana de este miércoles 23 de mayo, trae: Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprueba ley verdad que promueve más sanciones contra Venezuela. China presenta una protesta solemne a Estados Unidos por el acoso a Huawei. Cinco preguntas básicas para entender las elecciones al Parlamento Europeo. Elon Musk demanda a la Fuerza Aérea de Estados Unidos por haber preferido los cohetes de papel de sus rivales. En el diario La Prensa de Nueva York, en la primera plana del periódico matutino neoyorquino, dice: misterio por dos adolescentes latinas desaparecidas en una misma zona en el Bronx. Este detective hispano y su esposa lideraban red de prostitución y apuestas con New York Police Department. Demandan a Starbucks por uso de pesticida en cafeterías de Nueva York. New York gasta más en los desamparados y muestra menos resultados significativos. Los bomberos de la Gran Manzana o bombero de la Gran Manzana es arrestado por violencia doméstica. Alexandria Ocasio-Cortez respalda a Tiffany Caban para fiscal del distrito de Queens.
Gas pimienta causó evacuación de escuela en Nueva Jersey. Administración de Blasio invertirá más en publicaciones étnicas. Titulares en Dominicana, doctor Balcácer. ¡Noticias! Muerte del presidente del grupo Medrano enlutece a La Vega y a toda la región del Cibao. Con él murió también el capitán de la nave y un técnico del helicóptero accidentado en la provincia de Puerto Plata. Después de varias semanas de convalecencia, vuelve el gobernador de Hilodeo Valle a la gobernación provincial de Espaillat. Anuncia reparto de comida y continuación de pavimentación de calles y avenidas de los principales barrios de Moca. Socióloga Rosario Espinal dice que el doble caudillismo se enfrentan a, y eso debilita la estructura del peledeísmo, que lo pone en peligro de perder el poder político. Tribunal Superior Electoral se manifiesta incompetente sobre el caso del arrastre o no del voto en las elecciones congresuales. Le pasa la pelota al Tribunal Constitucional. Bueno, Junta Central Electoral suspende campaña del proselitismo político. Dice que se ha violado la ley. Sector del Leonel Fernández Reina solicitará expulsión del Comité Político de Ventura Camejo. José Ramón Peralta apoyó declaración de Camejo en contra de la vicepresidenta de la República. Arde el PLD. Por estar bien posicionado, Luis Abinader debe ser el candidato del PRM por consenso en la estructura. Dice Milagro Ortiz que esto no es motivo para que Hipólito Mejía haga buchito y se quiera alar greña donde no la tiene. Esas y otras informaciones la daremos en el transcurso de la programación. Adelante, noticias. En CTV, un canal de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE. Gracias y buenos días a Ángel Grullón, que hace entrada a la plataforma. Paula Delgado Martínez, desde México. A Marisol Bencosme, gracias, buenos días. A Fausto Batista y Piki Caputo. Gracias, buenos días. Contactamos de inmediato con Boaza. Mientras el gobierno en disputa de Venezuela busca un diálogo con la oposición, se informa que actualmente hay 800 presos políticos. Transcurren los meses de 2019 y en Venezuela continúan las detenciones de ciudadanos descontentos y dirigentes políticos, por lo que Foro Penal considera haber sido críticos al gobierno en disputa. En ese sentido, el director de la ONG, Alfredo Romero, informó que la lista de personas tras las rejas actualmente está en los centenares. Esta semana es de 800 el número de presos políticos, todo tomando en cuenta que han sido excarceladas algunas personas y encarceladas nuevas personas. Ya superamos el número de 15.000 detenciones. El jefe del Comando Sur señaló a China y Rusia como países con intereses en el hemisferio occidental. Durante la cuarta conferencia anual de seguridad hemisférica en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, dijo que en la región, Estados Unidos ha identificado la fuerte presencia china como competencia en tratados portuarios, además de Rusia, en operaciones de desinformación en cuanto al apoyo para Venezuela. Vemos a Rusia difundir la desinformación día tras día. De hecho, el segundo viaje a Venezuela no fue intencionalmente. No fue a la frontera. Tenía un tiempo muy limitado y me concentré en reunirme con líderes y en construir esas asociaciones sólidas en Bogotá. El gobierno de Nicaragua amenazó con sancionar a los bancos que se adhieran a un paro nacional de 24 horas convocado por la oposición para el jueves, a fin de presionar por la liberación de cientos de manifestantes opositores presos en la nación centroamericana. La actividad bancaria tiene una gran responsabilidad en el sector público,
tiene un servicio público de apertura obligatoria. No puede haber ningún banco en tiempos normales que pueda cerrar al público porque es un servicio público regulado por el Estado, expresó el ministro de Hacienda Iván Acosta en declaraciones a la estatal Canal 6 de televisión. Aumenta la tensión en el caso de un periodista del diario New York Times que decidió abandonar Colombia tras publicar un artículo. Nicolás Casey, periodista del New York Times, se ha convertido en un nuevo símbolo de la libertad de prensa en Colombia. Tras un artículo publicado el 18 de mayo en el que se revelan supuestas órdenes del comandante del ejército para que, y citamos, dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan. Esto acarrearía la reaparición de lo que se conoce en el país como falsos positivos, la muerte de un inocente al que se hace pasar por un criminal o rebelde. Mientras el gobierno considera que el artículo contiene una visión tendenciosa y distorsionada, Casey en una nueva publicación señala que la polémica instrucción militar fue revocada. Martillo y Clavo TV, marcando la diferencia para el futuro. Bueno, antes de que entremos en materia, yo debo dar una noticia que han querido mantenerla en silencio. Y no sé por qué, porque él es una figura pública. No sé por qué se han quedado callados sus amigos periodistas, sus amigos políticos, sus amigos empresarios y sus amigos de la Junta Central Electoral en Nueva York. No sé por qué se han querido quedar callados si él está mal, su salud no anda bien. Y tiene un fuerte problema en la cabeza. Parece que han detectado algo en la cabeza, un tumor, una masa, algo que le ha salido. Pero lo mantienen aislado y mantienen un silencio cómplice. Me estoy refiriendo a que está interno, posiblemente en la sala 218 en Broadway o en el hospital de la 168 en el Allen Pavilion. Esas dos informaciones últimas no tengo la precisión en cuál de los dos sitios que está, porque es muy cerrada que está la información, extremadamente cerrada. Estaría muy mal de salud el comunicador y miembro de la Junta Central Electoral de Nueva York, Miguel Melenciano. Está interno y se han quedado callados con eso, y no está bien Miguel Melenciano. A pesar de que a Miguel Melenciano parece ser que la Junta, esta Junta, le ha dado una pensión por el tiempo transcurrido funcionando en la Junta, la alegría le llegó con un problema de salud y hubo que internarlo hace varios días. Varios días. Incluso dicen que no ha sido operado porque su presión arterial ha estado demasiado alta. Y los médicos no quieren proceder a usar el quirófano con Miguel Melenciano. Mientras Miguel Melenciano está abandonado en un hospital y prácticamente nadie lo visita, no se sabe qué ruta han tomado gente a la cual él le sirvió. Y me estoy refiriendo a Félix Cabrera, que Melenciano fue un lazarillo de Tormes de Félix Cabrera. A Carlos Gómez, que más que un lazarillo, Melenciano fue una especie de rabito de Carlos Gómez. Parte del nombre que tiene hoy 809 y Cirilo Moronta se lo debe a Miguel Melenciano. Y tampoco han dicho, ni esta boca es mía, eso. De Elías Barrera, ni hablar. Elías está peor que un candado antiguo, de esos que se usaban como candado de cinturón de castidad, que se usaban en el siglo XV, que los soldados se iban a la guerra con la llave del candado con el que le tapaban la vagina a su mujer. Y Elías está en esa condición. Es el que ha estado más cerca de Melenciano, es el que más lejos ha estado de dar a conocer la realidad de Melenciano, que es una figura pública y que venía haciendo un trabajo en la Junta Central Electoral. E incluso sus compañeros de Super Canal Caribe han mantenido un silencio cómplice también. Miguel Melenciano no está bien.
no está bien y no lo pueden tapar, porque si pasa lo peor hay que llevarlo a una funeraria y ahí se va a saber todo. Entonces, ¿por qué no se informa cuál es el estado de salud real de Melenciano? Hay quienes alegan que el distinguido amigo ni siquiera hablar puede, que parece que tiene un, no se sabe realmente, dicen que hay entre, en el cráneo tiene como una masa que se le ha formado dentro. Entonces estuvo bien hasta hace un par de semanas, estuvo haciendo unos trabajos. Dicen que hizo un viaje a Boston o a una de esas zonas de ahí, de Boston, Reading, que hay muchos dominicanos, Allentown, por ahí estuvo. Y cuando retornó a Nueva York, entonces comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Y cuando lo internaron, que le lanzaron los equipos, ahí apareció ese fajo de una masa dentro del cráneo que estaba obstruyendo una parte importante del cerebro de Melenciano. Pero lo tienen callado, lo saben lo todo. Si fuera un chisme, todo el mundo estuviera opinando. Probablemente ahora que estoy haciendo la denuncia, van a salir todos diciendo que yo no debí decir esto. No, debí decirlo. Debí decirlo porque bastante ha jodido Melenciano en el medio. Y bastante ha estado en el medio haciendo y deshaciendo. Y subiendo y bajando gente. Entonces, ¿por qué hay que callar la cosa de un hombre que lo que ha hecho es vida pública? Y que es parte de una estructura. Yo emplazo a la gente de Super Canal Caribe, que lo usaron al final a Melenciano, sobre todo el cubano, el que está como gerente de esa vaina, a Pete Álvarez, a Félix Cabrera, a Carlos Gómez, al mismo Elías Barrera Corporán, a Cirilo Moronta, a que ellos vayan en auxilio del amigo que no anda bien. Están advertidos y yo seguiré sobre la marcha de la información. Quedó demostrado ahora con Melenciano, ya yo lo sabía con la muerte de otros compañeros que no le dieron seguimiento nunca hasta que se murieron y fueron todos a la funeraria a atendirle un último responso, porque es que son hipócritas los comunicadores dominicanos de Nueva York. Son muy hipócritas y se han quedado callados todo. José Zavala, Ramón El Loro Mercedes, Miguel Cruz Tejada, la cantidad de pseudos periodistas que hay como blogueros, todo el mundo callado con lo de Melenciano. Está mal Melenciano y debe decírselo a la comunidad porque él es parte del desarrollo o del atraso que tenemos. Entonces, ¿por qué quedarse con ese misterio y con esa vaina? Si está mal, está mal. Punto. Noticias. ¿Cómo acabar el hambre en el mundo? Poro, rey de los persas, descubrió cómo terminar de una vez con este mal. Donde un pobre muera de hambre dentro de nuestros muros, tomaré por cada pobre un rico. Y en la prisión también él morirá de hambre. Nadie murió de hambre en aquel país, y los ricos no tuvieron que pasar hambre con los pobres, sino repartir algo de su abundancia. Noticias. Bueno, otra noticia que rueda esta mañana es que un hombre de Nueva Jersey fue arrestado por supuestamente tratar de proporcionar apoyo material a terroristas y por discutir un bombardeo de la Torre Trump y el consulado israelí en Manhattan. Se espera que el hombre, cuya identidad no estuvo disponible de inmediato, comparezca esta tarde en un tribunal federal de Newark, informaron fuentes de la ley a la cadena NBC News esta mañana. El sospechoso también está acusado de describir la Torre Trump como un objetivo de bombardeo, según el informe. También supuestamente mintió para alistarse en el ejército de Estados Unidos para entrenamiento. Esta noticia está en desarrollo porque la mañana amaneció con la misma. Así es que estaremos muy pendientes de esta situación. Sigue el juicio
de Junior Guzmán Félix en el Bronx. Hay un testigo clave que parece ser corre peligro por unos acuerdos que se han llegado. La información que nos llega dice que Kevin Álvarez, uno de los miembros de los Trinitarios, quien decidió colaborar con la fiscalía en el caso Junior Guzmán Félix, podría llegar a un acuerdo con las autoridades, pero estará realmente a salvo si logra este acuerdo. Recientemente se conoció que dentro del grupo responsable del asesinato de Alessandro Junior Guzmán Félix existe el código 357. ¿Pero qué significan estos números? Con la pronunciación de este código, la organización forma grupos para perseguir a ex miembros de la pandilla que hayan sido declarados enemigos. De acuerdo a la información que tenemos, se le ha colocado el código 357 como un símbolo de fuego en alusión al Magnum 357, que es una arma altamente letal. O sea, la línea que se ha bajado al bajar estos códigos numéricos que ha denunciado Kevin Álvarez ante la Corte del Bronx es que los Trinitarios, grupo de origen dominicano, la mayoría de sus miembros, estaría aplicando el Magnum para sacar de circulación a todo aquel joven que haya abandonado sus filas o que haya delatado a otros compañeros que estén detenidos. En varias oportunidades, Kevin Álvarez ha manifestado tener miedo, alegando que no puede dormir en la cárcel pensando que lo van a matar. El reciente miembro de los Trinitarios manifestó que ha recibido varias amenazas en Rikers Island, que es una de las cárceles más fuertes de la ciudad de Nueva York. Esa es la noticia que se tiene. Vamos a Radio Francia y luego aterrizamos para los comentarios de fondo. Theresa May intenta salvar su último plan destinado a concretar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, plan que no convence ni a conservadores ni a la oposición laborista. En una intervención hoy ante los diputados, la primera ministra británica volvió a insistir en que su plan es el único posible para sacar adelante el Brexit. Theresa May. We need to see Brexit. Necesitamos ver la realidad del Brexit para honrar el resultado del referendo y para entregar el cambio que el pueblo británico tan claramente exigió. Creo sinceramente que la mayoría de los miembros de esta Cámara sienten lo mismo, pero a pesar de toda nuestra división y desacuerdo, creemos en la democracia. Está claro que la única forma de avanzar es salir con un acuerdo, pero está igualmente claro que esto no sucederá sin compromiso en todos los lados del debate. Y mañana los británicos, junto con los holandeses, serán los primeros en votar para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En Francia, donde las elecciones europeas se celebrarán el domingo, el presidente Emmanuel Macron llama a la movilización general. También el séptimo arte se implica en esta campaña. 500 personalidades del cine europeo, como el director alemán Wim Wenders y el francés Jacques Audiard, hacen un llamamiento a la participación en esos comicios europeos. Las presiones que se ejercen sobre Huawei son puro acoso económico, lo dice el canciller chino, en referencia al conflicto comercial entre Pekín y Washington, focalizado estos días en torno al gigante chino de la telefonía móvil. Varios operadores en Japón y en Gran Bretaña, entre ellos Vodafone, anuncian que prescindirán de los nuevos modelos de Huawei que no podrán contar con el sistema Android. En Sudáfrica, Cyril Ramaphosa ha sido reelegido presidente sin sorpresa. Los diputados la han confirmado en el cargo después de que su partido, el Congreso Nacional Africano, ganara las elecciones legislativas el pasado día 8. Tensión postelectoral en Indonesia. Al menos 6 personas murieron y otras 200 resultaron heridas en enfrentamientos registrados en Yakarta, la capital, tras el anuncio de la victoria del presidente saliente Widodo. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Noticias. Bien, la prensa dominicana registra una nueva encuesta. Ya hemos pasado todos los años del mundo de encuesta en encuesta. Unos suben, otros bajan, unos bajan, otros suben. Y entre las encuestas, y de hecho antes de analizar esto, quiero agradecer a Alberto Guzmán, que está en línea, Jay Bautista, Luz del Alba Bencosme y Teresa López. Gracias por acompañarnos. Decía yo que suben y bajan. La encuesta de hoy dice que Margarita Cedeño, que ya no se llama de Fernández,
ya quiere que le diga Margarita Cedeño pelao. Otro mensajito de que el león ha perdido no solamente la melena, sino hasta el rabo. Y hoy la prensa dice que Margarita es la figura política del PLD mejor valorada por dominicanos. De acuerdo a la información, la vicepresidenta es la figura política con mejor imagen en el Partido de la Liberación Dominicana, según una encuesta de la firma New Link. Todos los días aparece una nueva encuestadora también, porque es un país que vive de chercha y de inventos y de gastar dinero, como el dinero que se va a gastar en Moca, echándole RC2 al barrio de Pulú. Pero resulta que el barrio de Pulú no tiene contenes porque el ayuntamiento se gastó los cuartos en botella. Y el peor de los síndicos que ha tenido Moca en toda su historia republicana es el actual síndico. Pero el gobernador quiere que le tiren el asfalto al barrio de Pulú para anotarse un punto de marketing. No importa que se gasten miles de dólares ahí, de pesos. ¿Eh? Una vaina que no tiene ni pie ni cabeza, pero se van a gastar unos cuartos ahí en política. Y hacer quedar el ridículo más al alcalde. El alcalde no existe. El alcalde de Moca no existe. Es una musaraña de figura. Un maldito ayuntamiento que tres babosos de a la calle son los que mandan. Y le bajan línea a este pelele de alcalde que tiene el pueblo. La ciudad muy bonita, llena de pavimentada la calle, pero no hay señalamiento. Por ningún lado, que ha sido una de las críticas más fuertes que yo le he hecho a Diloné. ¿De qué vale que usted esté arreglando la calle y no ponga la señalización? Ni se cree un trabajo de educación ciudadana, tampoco. Entonces eso mismo pasa con la flamante ex primera dama y vicepresidenta de la República, que aparece esta firma, New Link. Y de acuerdo al informe que se baja, dice que conforme al estudio realizado entre el 19 y el 21 de este mes, 19 y 21, o sea, en dos días, los resultados son reseñados por el periódico Listín Diario. La señora Cedeño tiene una valoración de imagen de 51%, seguida del presidente Danilo Medina, quien obtuvo 49%, y del expresidente Leonel Fernández, que obtuvo un 47%. Todo gira en base a ellos tres. Hace unas semanas decían que el mejor valorado era el presidente Danilo Medina y en dos días bajó dos puntos y ella subió tres. Y Leonel bajó cuatro. Todo esto es parte de un plan de marketing. Comenzaron con ella, van a seguir con el de turismo y van a terminar con el de el embajador dominicano en Washington, Juan Tomás Pérez Vázquez, que es la figura que el PLD, a lo interno de su dictadura, está observando como el único que podría garantizar los votos inconformes del PLD. Decir que Margarita es la figura política mejor valorada por los dominicanos. Primero hay un error del periódico, que también es un asalariado del gobierno. O sea que todo es parte de un juego. Como la prensa está paga, este director de este periódico, aparte de ser asesor del procurador y ser asesor en otro sitio y coger cuarto de la guardia y coger cuarto de la policía y coger cuarto de la Procuraduría y coger cuarto del gobierno y coger publicidad de donde venga, también se presta para crear las falsas informaciones. A la gente se le olvida, o a ese grupo se le olvida, que en el 2012 a Margarita se le hizo una auditoría en el 2012 que erogó una información, arrojó una información de 127 millones de pesos que no se sabía dónde diablos se metieron. Auditoría 11-12. Y para refrescarle la mente a la
ex primera dama, a la actual vicepresidenta de la República Dominicana, y a la que hoy algunos medios buscapeso están defendiéndole, me permito recordarle que en uno de los informes en efectivo en caja y banco de esa época, 2012, decía: durante la revisión del efectivo en caja y banco pudimos notar lo siguiente: los fondos de caja en monedas extranjeras, dólares y euros, utilizados para viajes en los registros contables, no identifican los tipos de monedas, por lo que no pudimos obtener un cuadre de caja que mostrara disponibilidad por tipo de monedas al 31 de agosto del 2012. La conciliación bancaria de la cuenta del Banco de Reservas, despacho de la primera dama, número 010-2415-34-0, al 31 de agosto del 2012, presenta una diferencia de 28.146 entre la cuenta del banco y el mayor general, que corresponde a un cheque nulo. En adición, dentro de las partidas conciliatorias a esa fecha, hay un monto de 30.909 de cheque en tránsito con más de 6 meses de emitido. La conciliación bancaria de la cuenta despacho de la primera dama, Islas Baleares, número 240-01-1831-5, al 31 de agosto del 2012, presenta una diferencia de 1.752.40 entre el balance del banco y el mayor general, correspondiente a nota de débito no registrada en el mayor general. La conciliación bancaria de la cuenta concierto de Navidad, número 010-2501-67-0, al 31 de agosto del 2012, presenta cargos bancarios duplicados. En tanto que a esa misma fecha, la cuenta donaciones ayudas a Haití, número 240-0144-27-8, los cargos bancarios no fueron registrados. Las conciliaciones bancarias examinadas no muestran, mediante firmas o iniciales, evidencias de las personas que las revisan ni quién las aprueba. Al 31 de agosto del 2012, la sumaria de las cuentas auxiliares del efectivo en banco refleja una diferencia de 65.495 con relación al total que refleja la cuenta control. Este es un informe de auditoría que emitió la auditora encargada por la Cámara de Cuentas. Vamos a buscar el nombre exacto de la firma que hizo el arqueo en la auditoría. Vamos a buscarla para darle a ustedes el nombre completo de esta firma y que ustedes tengan una idea. Campuzano y Asociado SRL, auditores, consultores, contadores, Leading X Alliance. Ese informe se envió a la primera dama en el 2012 y se le envió copia a varias instituciones. Esa carta fue enviada el 3 de agosto del 2012 y la encuestadora Campuzano, que trabajaba por orden de la Cámara de Cuentas, estaba instalada o está en la avenida 27 de febrero, esquina Núñez de Cáceres, edificio Casa Cuello, segundo piso, con el Pío Bosch 1466, y da otros teléfonos y otras cosas. Entonces, me van a mí a decir que esta mujer que se gastó millones de pesos en sombrero, en juergas bacanales, en darle botellas a amistades muy cercanas, incluyendo artistas como Adalgisa Pantaleón y otras figuras afines a ella, puede considerarse hoy la figura de que mejor valorada
solamente basta con pedir auditorías despacho primera dama Margarita Cedeño en YouTube, en Google, para que ustedes vean lo que van a encontrar ahí. Entonces están creyéndose ellos que es verdad que ellos pueden engañar al país todo el tiempo. Eso no es verdad, que es la mejor valorada. En estos momentos en la República Dominicana no se puede hablar de valoración de nadie, porque todos están bajeados. Desde Hipólito Mejía hasta Danilo Medina, incluyendo todos los borregos que puedan aparecer, todos están bajeados. Desde el aeropuerto de Santiago hasta el aeropuerto de Punta Cana, todos están bajeados. Desde Samaná hasta Cap Canan, todo está bajeado. Desde Baní hasta Moca, todo está bajeado. Las instituciones del gobierno, todas están bajeadas. Nosotros no acabamos de presentar nóminas completas de miles y miles de botellas. Entonces, ¿de qué valoración me vienen a hablar? Un paquete de publicitarias que se han preparado al garete. Pagas en México, pagas en Chile, pagas en Perú, pagas en Brasil, que están dentro de oficinas del gobierno, preparando entre risa y aguardiente las encuestas que luego terminarán en las mesas de redacciones de los medios dominicanos, 98% alienados y corrompidos. Corrompidos desde Teleuniverso, Canal 29, hasta Radio Televisión Dominicana. Corrompido desde el Canal 72 en Nueva York hasta Telemicro en la República Dominicana. Corrompidos desde el diario El Nacional de ahora hasta el periodiquito de Miguel Cruz Tejada en Nueva York. Corrompidos desde el Ayuntamiento de Santiago hasta el despacho del más alto funcionario de origen dominicano dentro de Nueva York. Entonces, ¿de qué valoración se puede hablar cuando el país todo es una cieguita llena de pus? No hay razón ni hay motivo para decir lo que realmente no es. Adelante, doctor. La socióloga Rosario Espinal, que dicho sea de paso, es hermana del fragante consultor jurídico de la presidencia, el doctor Espinal, estuvo en la mañana de hoy en el programa de Uchi Lora, que se transmite por el canal 11 en República Dominicana. Esta socióloga especialista en el quehacer político nacional dijo con mucha con mucha soltura, habló de que el doble caudillismo que reside en el peledeísmo gobernante llevaría a esa organización a una derrota si es que la oposición al gobierno de Danilo Medina logra tener tino y se encaja y hace lo que se llama un proyecto político con mira a la sustitución del peledeísmo gobernante. Fue muy contundente al decir que parece que es insalvable la división en la organización que fuera fundada por Juan Bosch y Gaviño. El peledeísmo se divide en dos parcelas a lo interno, una encabezada por Danilo Medina Sánchez, quien tiene en la actualidad el poder político en su condición de gobernante y hace y deshace lo que le dé la gana con los recursos del Estado, a favor
de mantenerse en el poder a como dé lugar. Y por otro lado está Leonel Fernández Reina, ex presidente de la República, con mucho o tantos recursos como los recursos que se ha utilizado del Estado Dominicano para él buscar de nuevo el solio presidencial. Porque si bien es cierto que Danilo Medina está rodeado de un grupo de mafiosos que no quieren dejar el poder, por este lado de Leonel Fernández hay un grupo también de vándalos que tiene que responderle y rendirle cuenta a la nación por los recursos que manejaron cuando fueron gobierno en varias oportunidades. Ahora, esa lucha entre esos dos caudillos dentro del peledeísmo trae una tercera opción dentro de la vorágine. Y esa tercera opción de la vorágine se llama Margarita Cedeño, que se piensa y se cree que ella es la reina absoluta y la que podría buscarle una salida armoniosa al impasse que hay entre esos dos caudillos ya señalados. Y no es así. Y parece que no es así, porque ella está siendo utilizada por el danilismo para hacerle daño a quien todo el mundo conoce como el esposo de ella, que se llama Leonel Fernández Rey. Porque la ambición mata el ratón. Y porque ella realmente sí está enamorada de ese pensamiento de llegar al poder, de llegar a manejar los asuntos del Estado Dominicano. Porque le cogió gusto al caiguito de ser en varias oportunidades vicepresidenta de la República. Y quería dar el salto. Pero en lo que eso se debate ahí entre esas tres figuras del peledeísmo gobernante, por otro lado, hay dos que se muestran sumiso, tranquilo, no apavientado, como es el caso de José Tomás Pérez, actual embajador en Washington, y Francisco Javier, quien es el superministro de turismo. Estos dos se han manejado en bajo perfil, con mucha calma, pero también con las inquietudes de ser favorecido, dada la debacle que hay en ese peledeísmo, de ser favorecido por algunos sectores que no están contaminados en esa organización y que podrían sugerirlo para el salvamento del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones que se avecinan. Esa es la realidad. Lo que se mueve en ese peledeísmo es una lucha de intereses que, si la extrapolamos a lo que ocurre en Venezuela, prácticamente casi es lo mismo, donde tres potencias se están disputando la ñoña de Venezuela, es decir, el oro de Venezuela, la minería de Venezuela, las aguas de Venezuela, los terrenos fértiles de Venezuela, la posición geográfica de Venezuela. Extrapolando entonces aquí a la República Dominicana, mientras esas tres potencias, que son los rusos, los chinos y los norteamericanos, se dan ahí en el caso de Venezuela, desde el punto de vista de la geopolítica, entonces vamos a traspasar eso, vamos a extrapolar eso a la República Dominicana. Los tres jefes del peledeísmo, la Margarita, el Leonel y Danilo, tratando de ver cómo es que se van a... Pero ya esa lucha ha sido tan cruenta que hay una separación ya de cuerpo y de sentimiento. Y al haber una separación de cuerpo y sentimiento, eso choca ya en lo personal y en esos intereses que se debaten y que son impugnables. Es decir,
La situación en República Dominicana, usted la observa y la vive y se refleja esa situación en una Junta Central Electoral fallida, en un Tribunal Constitucional prácticamente cuestionado, en un poder legislativo que quiere intervenir en todos los asuntos que tiene que ver con el poder judicial y todo lo debacle. Inclusive van y hacen concentraciones masivas en el centro olímpico de la capital dominicana, en el centro olímpico Juan Pablo Duarte. Ahí ni pagan tampoco su estadía o lo que tienen que pagar, la cuota que tienen que pagar, porque no hay nada. ¿Y qué me importa a mí? Y que primero lo mío. Eso es lo que adolece, eso es lo que prevalece en el estado de cosas y en el estado político en que estamos viviendo los dominicanos. Un desorden completamente total. No sé hasta dónde podría llevarnos esta situación. Mientras hay una oposición donde no, sabiendo ellos lo que representa la oposición, en este caso los PRM, que lo único que tiene posibilidades de ser un candidato, hasta por el mismo consenso de su propia organización, sería el Luis Abinader, pero hay un Hipólito Mejía, que le sirva los intereses de esos grupos y de esos carteles en el poder, que trata por todos los medios de sabotear y de boicotear cualquier, cualquier situación que podría favorecer a esa organización política hoy en la oposición. Pero el pueblo dominicano sigue observando. Nosotros, los que no tenemos compromiso con ningún sector, y mucho menos con sectores endemoniados y sujetados a la corrupción y a la impunidad, seguiremos observando el panorama dominicano, porque me parece que esto, al no andar mal, al no andar bien, podría crear una crisis total en todos los estamentos de la sociedad global. Adelante, Bolívar. El Hospital Roosevelt a diario atiende a cientos de pacientes que llegan en busca de mejor salud ante diferentes enfermedades. Algunos pacientes son dados de alta de inmediato, dejando únicamente tratamiento médico. Para otros, su situación es complicada y tienen que quedarse internados. Sin embargo, muchas veces es complicado ya que el hospital carece de espacio para albergarlos. Ante ello, hacen público el caso de por lo menos 6 pacientes que desde hace varios meses fueron dados de alta, pero aunque parezca irónico, fueron abandonados por su familia. Usted tiene toda la razón. En relación a, es por eso es que los médicos están pregunta qué hacemos con esos pacientes, porque usted, como bien lo dijo, ahora es gasto de medicamentos, de alimentación, y que ocupan una cama que en la emergencia de adultos está saturada también, y necesitamos espacio físico acá. ¿Tiene nombre alguno de ellos? Sí, tenemos a Hugo Cermeño, Henry Mérida, también está Víctor Cifuentes. ¿Verdad? También tenemos XX, a un paciente XX de 52 años, otro XX de 50, una XX también de 30 años aproximadamente en medicina E, ¿verdad? Y la más conocida, doña Juana Manzanero, en la medicina D, que tenemos 3 años de estar aquí con ella, ¿verdad? La situación en Guatemala, pacientes que son abandonados. De ahí vamos a Australia. Elecciones en Australia. La difusión del vídeo que mostraba las presuntas corruptelas del exvicecanciller austriaco ha abierto una crisis de gobierno en Viena de consecuencias impredecibles. De momento, habrá adelanto electoral. El presidente Alexander Van der Bellen y el canciller Sebastian Kurz han anunciado formalmente que los comicios se celebrarán en septiembre. Tenemos que hacer todo lo posible para restablecer la confianza en nuestros funcionarios, en los representantes de nuestro pueblo, en la política. Por lo tanto, respetando los plazos establecidos en la Constitución austriaca, propongo que se celebren elecciones anticipadas en septiembre.
El anuncio se producía horas después de que se rompiese la coalición entre conservadores y ultraderechistas que gobiernan el país desde finales de 2017. Sobre las elecciones, ambos hemos acordado que es imposible continuar como de costumbre después de los recientes acontecimientos. Tengo que añadir que las elecciones anticipadas no son un deseo, sino una necesidad. Además, es importante garantizar una investigación completa. Sebastián Kurz respondía así a la demanda de miles de personas, en su mayoría jóvenes, que salieron a la calle. Lo mejor serían nuevas elecciones. No conozco a ningún político que no se llene el bolsillo. Yo sugeriría nuevas elecciones. Podría salir algo mejor. El canciller austriaco anunciaba que se harán cambios en el gobierno tras la dimisión del vicecanciller y líder ultraderechista Heinz Christian Strache. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Mías. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de México. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y... desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Noticias. Bueno, hay una disposición del Congreso ayer de Estados Unidos referente a Venezuela. Pero hay un problema en Nicaragua. Hay un problema en Bolivia. Hay un problema en México. Hay un problema en Haití. Hay problema en Puerto Rico, hay problema en las tres repúblicas dominicanas, en la de La Romana, en la de la capital y en la del Cibao. Son tres repúblicas en una letrina que se llama República Dominicana. Hay problema en Chile, hay una corrupción espantosa en Chile que no se dice, pero hay problema en Honduras y hay problema en Guatemala. Y hay problema en Costa Rica. América Latina perdió el norte, perdió la ruta y perdió todo. Y lo viene perdiendo desde que Fidel bajó de la sierra con su grupo en Cuba y terminó de demolerse con una figura un tanto charlatanesca, si se quiere, que es el líder uruguayo Pepe Mujica. Pepe Mujica, que de ser un intelectual, un filósofo, al final terminó metiendo la pata muchas veces con el caso de Venezuela y con el caso de Nicaragua y también con el caso de Bolivia. Vendió palabras bonitas, pulgadas en los libros de filosofía y en el comunismo rancio que trae desde los tiempos de los Tupamaro. Y hoy América Latina es una especie de furúnculo debajo del cachete derecho de las nalgas para todo el mundo, todo el planeta. Así vemos que la República Dominicana es un barco sin capitán y la misma situación se da en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que apostó a un cambio rápido en Venezuela, se empantanó y le ha ido peor que en Vietnam. Y no solamente le ha ido mal con Venezuela, le ha ido mal con la República Dominicana, le ha ido mal con Bolivia, le ha ido mal con Nicaragua y le está yendo muy mal con su propio territorio, que es Puerto Rico, donde hay un caos del carajazo, que nadie quiere meterle la mano a la isla de Puerto Rico. Y él, lo que ha hecho el presidente Trump, es burlarse de la miseria que azota al pueblo boricua. Si América Latina no da un giro de 360 grados, pueden ustedes tener la plena seguridad que en los próximos 5 años América Latina va a sufrir, pero mucho. Porque hay un juego sucio
de los gobiernos de Latinoamérica que se están codeando en un maridaje extraño con los rusos, con los chinos y con los musulmanes que están llegando hacia esa parte de América. Mientras esto sucede, los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, continúan abriendo frentes por todos los costados del planeta. Un día peleamos con los chinos, otro día peleamos con los iraníes, otro día peleamos con los mexicanos, otro día peleamos con los venezolanos, otro día peleamos con los musulmanes en el otro extremo, otro día queremos meternos a Chechenia, otro día nos vamos a Afganistán, otro día nos vamos a Irak, y hemos abierto un abanico lanzando estiércol a diestra y siniestra, y no hay ninguna salida a la problemática, porque el presidente Donald Trump está en un afán desmedido de choque con todo el mundo para tratar de salvar su pellejo de un partido demócrata que, por estar persiguiendo a Donald Trump, se ha descuidado de su trabajo político y social y ha logrado una merma gigante dentro de la militancia, con una Hillary Clinton desacreditada, con un Barack Obama que el presidente Donald Trump lo tiene agarrado por los coquitos, porque fue el presidente que más daño le hizo a esta nación, el presidente más permisivo, el presidente que más gente deportó, el presidente que más diablura hizo. Ese Barack Obama con cara de niño bueno. Entonces, el presidente Obama ha optado por el silencio junto con su esposa. Observen que suenan mal las hijas que ellos dos. Y en el caso de Donald Trump, Donald Trump está tratando por todos los medios de que no se le exploren sus arcas económicas, porque por ahí podrían salir cosas no muy favorables, no para Donald Trump, sino para los Estados Unidos en sentido general. Este pandemonium que tenemos acá en la nación, la nación más poderosa del planeta, ha repercutido en un desastre en América Latina que anda como gato sin cascabel. Así vemos que la República Dominicana es un antro, es un reservoir del narcotráfico y de la delincuencia internacional, convirtiéndose de ser una de las islas del Caribe más importante de todo el planeta. De la noche a la mañana pasó a ser un paraíso fiscal y un estamento del narcotráfico internacional, con la anuencia de militares, con la anuencia de políticos, con la anuencia del gobierno, con el apoyo de la justicia, con el apoyo de la iglesia. Y la República Dominicana se convirtió en un zarzar de sinvergüenzas que no le importa nada más que el dinero. La misma situación se da en Venezuela. Se ataca a Maduro, pero no quieren atacar los militares que sostienen el gobierno. No están sosteniendo a Maduro, ni están sosteniendo el gobierno. Están sosteniendo el control del narcotráfico internacional que pasa por Venezuela. Y ven la figura de Maduro, el tonto, y los militares cogen al más tonto de los tontos de Venezuela, que es Diosdado Cabello, lo hacen el jefe del cartel de los soles, y es la figura, el malo de la película. Pero ya la historia ha demostrado que cuando vino el lío, que cayó preso con Chávez, se hizo pupú y se hizo pipí cuando lo llevaron a la cárcel, y que no es tan guapo como se pinta. Sin embargo, en el afán de quedarse con todos los bienes de Venezuela, los chinos, los rusos, los americanos y los cubanos se han dado banquete por debajo de la mesa. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, que es el que ha dado la cara de frente en favor de los venezolanos, que son un paquete de peleles, todos, chiquitos y grandes, porque no tienen el valor de defender el honor de su pueblo, el más perjudicado en el lío de Venezuela y en el lío que está pasando en América Latina con la intromisión de chinos y rusos, el más perjudicado es Estados Unidos, por una rabieta de un tipo que, de ser un gran visionario económico, es un verdadero fiasco en aspecto político. ¡Noticias! Adelante, doctor. Bueno, no voy a hacer ningún comentario ni agregarle nada
al que tú has hecho, porque lo hiciste una síntesis y está completamente, yo estoy completamente de acuerdo. Quiero aprovechar este minutito para nuestra condolencia a toda la familia de La Vega, de la olímpica ciudad de La Vega, porque perdió uno de sus principales hijos, que tanto aportó en el orden cultural, en el orden de la radiodifusión, un empresario, caramba, que se mantuvo al margen de cualquier situación que pudo haberse envuelto en cosas pecaminosas en esa sociedad vegana. Nos referimos al señor Medrano, quien perdiera la vida en un accidente aéreo en la provincia de Puerto Plata. Ayer, una multitud incalculable de gente que le querían, que le quieren, lo despidieron. Recorrieron todas las calles, las principales calles de la ciudad de La Vega, para darle un adiós definitivo a Medrano. Lamentamos mucho esa muerte. Con él también murió el piloto, un mayor del Ejército Nacional, quien conducía la nave, y un técnico de aviación. Es lamentable lo que ha ocurrido, y eso ha enlutecido no solamente a la ciudad olímpica, sino a toda la región del Cibao, por la influencia que tenía el presidente del grupo Medrano en toda la región cibaeña y en el país. En el orden político siempre mantuvo una actitud neutra, le daba participación a todos los sectores políticos y de todos los partidos, sin importar concepciones de carácter ideológico o económico. Era un hombre completamente abierto. Paz a su resto. En ese mismo contexto, también hay que lamentar la muerte de 5 trabajadores en la ciudad de Santiago, que en la construcción de una edificación para un hotel de categoría, de amplia categoría, que se está levantando en la calle El Sol, próximo a la zona monumental de la ciudad hidalga de Santiago. Parece que esos terrenos por ahí son movedizos, tienen problemas, hay muchas dificultades, y produjo un vercamiento de lodo y de tierra, y sepultó a cinco trabajadores que laboran en esa construcción. Esto es lamentable, pero tenemos también que hacer algunas observaciones, y parece que la gente de obra pública o los que tienen que ver con el medio ambiente no hicieron un estudio previo a esos terrenos, y esto es lo que ha originado esta desgracia que hoy lamenta no solamente Santiago, sino todo el Cibao. Fueron 5 jóvenes que murieron sepultados por tierra, por lodo, en esa zona de la hidalga ciudad de Santiago. Observé que las Fuerzas Armadas, principalmente los técnicos, la ingeniería del ejército dominicano, estuvo presente en el socorro y en los asuntos de emergencia. Y algunas declaraciones que se dieron por parte de ingenieros especialistas en el orden de construcción inmobiliaria, y dicen que no hubo un estudio previo de esos terrenos, que es lo que ha causado esa desgracia. Esperamos que Obra Pública o el organismo competente que tiene que ver con este tipo de situaciones, que a diario se presentan a todo lo largo y ancho de la República, le den una respuesta satisfactoria a la sociedad dominicana. Porque hechos de esta naturaleza
no pueden continuar ocurriendo en el país. Quería hacer ese breve comentario porque sentimos tanto la muerte del empresario de radio, el señor Medrano, como la muerte de los jóvenes de la construcción en Santiago. Adelante, Bolívar. Final del día, final de la jornada. Gracias. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Gracias, Natalio Martínez, Pilar Santos, Adela de la Cruz. Gracias por acompañarnos, Luis Díaz, Paula Delgado Martínez y Alberto Guzmán. Buenos días, doctor Balcácer. Sí, mañana continuamos en Noticias al Instante, de 9 a 10. Adelante, Bolívar. Estamos aquí y allá. Estamos en todas partes.